Algo que te emociona, ¿no? Que dices, es en mi tierra y no la había visto en tantos años. ¿Por qué este lleva más tiempo que la flor de cempasúchil? De hecho, esta es hecha desde junio. Ya tenemos nuestra plantita. Espero que no se me muera y me dure unos días. Que me emociona estar en un campo así. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Puebla y estamos justo en medio de un campo de cempasúchil. Me cuesta un poco andar porque voy entre medio para no pisar ni uno. Cempasúchil, déjame pasar que estoy grabando la presentación que ya llevo un montón de rato. Esta planta realmente me encanta, no por el color solamente y por el aroma, que es brutal, sino por la historia que tiene detrás. Desde la época prehispánica la relacionaban con el sol y ya en su momento la utilizaban como ofrendas. La vemos en los parques, pero no sabemos el trabajo que hay detrás. El corte, la cantidad de agua que le ponen, las horas de dedicación, el sol en la cabeza, que os puedo asegurar que pega muy fuerte el sol. Vamos a pasar el día aquí, espero que lo disfruten conmigo. Va a ser un día muy especial. Hay una leyenda que habla sobre esta flor, cómo es que se dio, y habla de que eran dos personas que subían al cerro constantemente y siempre juraban amor. A esta persona se lo llevan a la guerra, él muere y su amada sube al cerro y le pide al dios Tonatiuh que le regrese su amor. El dios Tonatiuh le envía un rayo de luz y la transforma en flor. Entonces llega un colibrí y la hace florecer. Uh-huh. Entonces ellos se mantienen juntos siempre con esta leyenda que existe alrededor de la flor de cempasúchil. Si van a tomar fotos, nada más les pido que pasen en lo que es entre cada uno de los surquitos que están las flores para no lastimarlas. Ok. ¡Guau! Se siente el aroma literal de la cantidad y cantidad de flores que hay aquí y la vista toda anaranjada. Es impresionante. Mirar, venir conmigo. Desde aquí se ve tan y tan y tan bonito. Cuando me dijeron que íbamos a venir a los campos, no me imaginaba que fueran tan grandes. Y yo lo primero que voy a hacer es oler. A ver. Estoy intentando reconocer este olor en otras plantas que ya he olido y no soy capaz de reconocerlo. Tiene un olor súper, súper particular. Imagínense volar encima de los campos de cempasúchil. Ya no puede ser más bonito. Han dicho que podemos por aquí ir pasando. Ahora paso un pie aquí. Está muy húmedo, sale como mucha agua. ¡Wow! Mirad esta. ¡Qué preciosa! ¡Qué grandota! Esta es muy diferente a esta, ¿veis? Mirad cómo tiene los pétalos esta flor. Y en cambio mirar esta. Y luego mirar esta. Que dicen que esta es el macho. Y esta yo creo que debe ser la hembra. Yo creo que no hay un cempasúchil igual. Todos son diferentes. Esa es la magia de la flor. Aparte de muchas otras cosas. Queridos seguidores, os quería presentar a Claudia. Hola, yo soy Claudia. Ella es nuestra guía por hoy. Nos vas a explicar todo el tema de los campos de cempasúchil que tanto me fascinan a mí. Que tanto te he presumido, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ella trabaja para la agencia de viajes México Nómada. Así es. Todas las actividades que hacen están relacionadas con el ecoturismo. Nuestra finalidad es crear conciencia de los lugares que nosotros visitamos. Me gusta el hecho de que apoyan literalmente al campesino y a toda la gente que está trabajando en estos campos. Es muy lindo por vuestra parte que impulsen y ayuden de esta manera. Claro, nuestra finalidad es apoyar a los productores, a darlos a conocer, precisamente por esta labor tan loable que hacen para enseñarnos todo lo que son estos campos, que son maravillosos. Maravillosos. Y poder llevar a cabo este recorrido. Ya. Pues nos queda todo el día para disfrutar de estos campos, así vamos a empezar a ello. Van a conocer muchísimo y lo van a disfrutar en serio. Ay, gracias. Así que acompáñenme. José Manuel, un placer. Siento que usted es súper privilegiado de estar rodeado de flores en el día a día. Sí, por eso es que me dediqué mucho a lo que es la agronomía, porque no me gusta estar en un cubículo o en una oficina. Me gusta estar al aire libre, ver plantas, conocer la interacción con los campesinos, con los productores. Y también te ayudando, ¿no? Ajá. Pasar el conocimiento que tengo a las personas para que también tengan mayor cantidad de producción para ellos y pues, mayor ingreso. De hecho, bueno, usted va a hablar, ¿no? Es que si no empieza a preguntarle. El productor mete indirectamente trabajo a otras personas.
tanto los que vienen a desenyerbar, los que vienen a fertilizar, al riego también, vienen desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana están acá. Es mucho trabajo para que lleguen a los hogares de las personas mexicanas, ¿no? Tenía una duda, veo sí, que las grandototas son la femenina, ¿no? Sí, la mujer. Exactamente, ¿sí? Hay dos variedades, lo que es la hembra y el macho. La hembra es aquella que va a tener mayor cantidad de pétalos y el macho nada más va a tener una pequeña coronita de algunos pétalos. Esta vendría siendo la hembra. Eso sí, hay diferentes tipos de variedades, ¿no? Y coloraciones. Estas son hembras y estas vendrían siendo los machos completamente. El campesino siempre va a aprovechar esta, que tenga mayor porte. Porte me refiero a que tenga la mayor cantidad de ramificaciones. Si esta planta me trae buenas ramificaciones, es seguro que el siguiente año igual me va a dar la mayor cantidad de producción. Todo esto es la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Okay? La semilla es esta parte negra. Ah. Ajá. Y pues esta básicamente ya es una planta. Imagínense, esta ya es esta. Yeah. Para que tengan idea que tanto puedo yo sacar de una simple flor, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Gracias a ustedes. Wow, qué interesante, ¿eh? Hola. Madre mía, que no veo el camino. Que no veo el camino. Ay, por aquí. Wow. Yo solo quiero vivir, ¿eh? No lo he hecho nunca. Es impresionante. Uy, que nos están esperando. Esto ahora es un campo de terciopelo. Creo que no he visto nunca esta planta. Les presento lo que es la flor de terciopelo. Este es un campo precioso. Vale muchísimo la pena que lo vean. Vamos a disfrutar de este lugar. Mirad qué enorme. Están aquí armando un ramito, se ve súper bonito. A ver, vamos a entrar. ¡Wow! ¡Venir! Mirad qué forma más peculiar tienen, no había visto nunca una flor igual. A ver. No, no tiene mucho aroma, la verdad, no huele mucho. Pero esto es gigante. ¡Qué color tan rosado! ¡Qué bonito! ¡Wow! Cómo la corta desde el tallo. Que me he quedado alucinada con la variedad de colores. Aquí estamos con el terciopelo, el rosita. Allí continúa estando el cempasúchil, pero en medio hay unas florecitas como lilas. Esto es un paisaje espectacular, ¿eh? De verdad. Como vemos aquí, la gente está comprando ramos de terciopelo. Nos comentaron que en 2020, con todo el tema de la pandemia, se cerraron los panteones, las cosechas de las plantas se echaron a perder. La gente no compró estas flores porque los panteones cerraron. Entonces los campesinos lo pasaron muy, muy mal. Y por eso dicen que cada vez que venimos a estos lugares con una pequeña colaboración de un ramito, pues ayudamos muchísimo, ¿no? Que hacen una labor impresionante, que vemos esto luego en los lugares para como decoración, pero que hay un trabajo que hacen ustedes de siembra, de corte, con el calor que hace. Pues sí, sí, te cuesta mucho trabajo, pues, todo el tiempo. Ya. Porque este lleva más tiempo que la flor de cempasúchil. De hecho, esta fecha desde junio. Son muchos meses de siembra, ¿no? Y de cuidarla hasta que crezca. De hecho, sí, sí, son mucho tiempo, pues. Pues felicidades porque tienen todo esto muy lindo. Ah, sí, gracias. Gracias por atendernos. ¿Cómo es tu nombre? Lisbeth. Un placer. Gracias. Gracias. Puebla en 2019 fue el principal productor de flor de muerto, que no es solamente el cempasúchil, también es el terciopelo y la nube, que es una florecita blanquita, y generó casi un 80% de la producción del país. La cantidad de plantas que llevan a todo el país y también lo exportan a nivel mundial. El cempasúchil llega a todas las partes del mundo porque es una planta muy bonita, prehispánica y que simboliza el sol. ¿Qué más bonito en la vida que el sol? No hay nada más bonito que eso, ¿sí o no? La comida. Ay, Moni, si es que siempre estás pensando en comida, no se te puede llevar a ningún lado.
Esta planta tan bonita se utiliza para... Bueno, eso me han dicho porque yo aún no lo he vivido y tengo muchísimas ganas de vivirlo. Pero por lo que he visto en fotografías y videos, ponen todo un caminito en el suelo de cempasúchil para guiar e iluminar a las almas hacia los altares, ¿no? Hacia las ofrendas. Hasta que yo no lo viva con ustedes, porque me intentaré acercar a las familias mexicanas y ver esos caminos de esta flor amarillenta, anaranjada, y no sé, se debe respirar tantas cosas bonitas que me emociona estar en un campo así, la verdad. ¡Wow! ¡Qué ganas de vivir el Día de Muertos! Al no haberlo vivido nunca, ser española y que se viva tan diferente el tema de la muerte, me da bastante respeto, pero a la vez tengo muchas ganas de sacarme este respeto y cambiarlo como un día muy especial. Se me enchina la piel. Los campos están llenos, llenos, llenos de mariposas blancas. Mirad, vamos a acercarnos, mirad, allí. Ay, he tocado a la mariposa blanca y estoy en un campo de cempasúchil. ¡Cuánta energía! ¡Cuánta magia! Miren qué bonitas las tienen. Y aquí se ve realmente la diferencia entre los colores. Me he dado cuenta hoy que hay naranjas y amarillas. Yo las amarillas no las había visto. Las había visto siempre en naranjas. La verdad, están súper, súper lindas. ¡Qué color! La flor son hembras, una cosa que hemos aprendido hoy, que son frondosas. El cempasúchil mujer, el femenino, está bien rellenico, ¿eh? Y madre mía, por dónde estamos andando, mirad. Está muy complicado, ¿eh, cámara, esto? Han dicho que aquí está la simple, la que es naranja y amarilla, y en la otra parte hay multicolor. ¿Os parece que vayamos a verlas, a ver cómo son? Pues creo que tenemos que ir por la carretera. Estamos yendo ahora a buscar los cempasúchil multicolor. No tengo ni idea cómo será. ¡Wow! ¿Son estos los multicolor? ¡Ah! Son distintos. Sí. La amarilla, la tradicional. Uh-huh. Multicolor. Son más chiquitas las flores. Sí. Si prestas atención, son las mismas. Solamente cambia la pigmentación del... los pétalos. Y la tradicional. La naranja. Desde la época prehispánica se relacionaba con el sol, ¿no? Sí, 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 sí. Pero para mí el sol sería más la amarilla. No. ¿No? Realmente acá tiene que ver mucho los atardeceres, o sea, es el sol, pero en atardecer. Porque para el acceso a lo que es el Mictlán, ya era literalmente en los atardeceres. Era como se abría el umbral entre el vivo y el muerto. Entonces en el atardecer es cuando es anaranjadito. Exactamente. Okay. Atardecer. Ya, entonces ya me ganaste. Mismo. Por eso okay. Mismo. Me quedaron todos los pantalones manchados. Es sí, es polen. Es polen. Es polen. Tiene que ver que la flor de cempasúchil es un tipo de pigmentación natural. Sí, de hecho, desde la época prehispánica siempre se utilizaban los pigmentos naturales. Ajá. Y de ahí los antepasados se utilizaban los pigmentos tanto para piel, como para pintar. Para pintar, igual la piel. Para los sacrificios también se usaban los pigmentos. ¿Y se pintaban las pirámides con la flor también? Sí, de hecho se utilizaban los pigmentos para lo que eran las decoraciones de algunos murales en el estuco, todo eso. Wow. ¿Sí? Gracias por regalarme toda esta información que me parece muy interesante. Gracias. Sí. Pues vamos a comprar la plantita. Yo creo que voy a ir a por la tradicional, que es la puesta de sol, y es cuando el sol está anaranjadito. Mónica Tocaya, y vienes con tu mamá, Marta, y mi tía Lilia. Y Lilia. ¿Y es la primera vez que vienen a un campo de cempasúchil? Sí, es la primera vez. Wow, ¿y sí, qué sí, sintieron? Sí. Porque yo, siendo extranjera, me habían dicho, Día de Muertos, tienes que ir al campo para ver realmente dónde nace la magia de... que es esta planta, ¿no? Claro. ¿Qué sintieron al entrar y ver tantísimos cempasúchil? Pues es muy emocionante porque en la ciudad nada más lo tenemos ya cortado, ya viene como en la maceta, entonces el escuchar toda la historia, uno entiende el porqué, la importancia en las ofrendas mexicanas, ¿no? Sí. La impresión que uno tiene al ver todo ese campo, algo que te emociona, ¿no? Que dices, es en mi tierra y no lo había visto en tantos años.
Entonces es algo muy bonito. Pero fue hoy el día, ¿eh? Fue decidieron hoy que fuera el día. La emoción de verlo y todo. Qué bueno. Y además nos tocó un día esplendoroso. Sí, y ustedes celebran el Día de Muertos y hacen altar en su casa también. Un pequeñito altar. Pequeño altar. Son departamentitos, pero sí. Además, esto de llegar a nuestras raíces de nuevo, yo creo que es fantástico, ¿no? Tradición que viene desde... De la época prehispánica, leí. Gracias por compartir esta información tan bonita y estas experiencias. Y nada, continuaremos disfrutando de estos campos. Claro que sí. Claro, un placer, sí. ¿Eh? Hombre, gracias. Gracias. Chao. Pues ahora sí, vamos a comprar nuestra flor. Me encanta escuchar cómo viven las familias acá este día tan bonito. Yo quiero vivirlo también. Hola. Hola. Quería comprar una plantita, una chiquitita. ¿Están allá? De tamaño, sí, 5 pulgadas. Pequeñas. ¿Cuáles son? ¿Estas de acá? Sí, esa es la que sigue. Va, pues vamos a agarrar una. A ver. Miren qué linda. Pues me llevo esta. Fue la primera que fui a buscar y ya. Esta me atrapó. Lo que pasa es que vamos a preguntarle cuánto tengo que regarla para que no se me muera. Porque en casa solo tengo cactus, que es lo único que me sobrevive un tiempo. 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Cada cuánto la tengo que regar? Es diario. ¿Día a día? Diario. O sea, es demandante esta planta, sí. ¿Eh? ¿Y la tengo que tener al sol? Es una planta en sí de sol que requiere mucha agua. ¿Y este interior? No. ¿Ah, no? ¿Tengo que tenerla afuera? Se puede en la parte interior, pero nada más unos días. Por la temporada que es. Va. A ver cómo lo hago porque no tengo balcón ni tengo nada. Las tienen súper lindas, ¿eh, señor? Gracias. Y si hay que regarlas casi cada día, imagínense, están todo el día con el riego. Son 4 horas diarias y son 3 líneas. ¡Wow! Son 12 horas de riego. ¿Sí? ¡Wow! Todo el trabajo, de verdad, gracias por comentarlo, porque las vemos en la maceta y no somos conscientes de todo el trabajo que hay. Es mucho. Es mucho. Es parte de nuestra vida. Ya. Muchas gracias, señor. Hoy ha sido un placer conocerles y me llevo esta plantita con mucho cariño de acá, de este invernadero. Gracias. Un placer. ¿Cómo es su nombre? José Luis. José Luis, un placer. Yo, Moni. Un placer, José Luis. Chao. Bueno, ya tenemos nuestra plantita. Ay, espero que no se me muera y me dure unos días. Es muy linda. Te estaba preguntando a Clau, que es la iglesia de Cholula, ¿no? La iglesia de Cholula, sí. Y la pirámide de Cholula justo abajo, ¿no? Así es. Qué lindo este campo también. Van a dar representaciones de lo que son las Catrinas. ¿Sí? Aquí. Wow, mirar. Ahorita me da un poco de envidia viendo las Catrinas, que el otro día me maquillaron a mí y ahora me volvería a maquillar para ponerme dentro de un campo de cempasúchil. Pero bueno, ese día fue muy, muy especial con Ricardo y Ise. Y ahora estamos viendo, no sé si al tercer o al cuarto campo de cempasúchil ya. Vamos a ver si encontramos a Pedro, que Pedro es un campesino. Ojalá nos pueda regalar un minutito de su tiempo porque me han dicho que va en chinga, que tiene muchísimo trabajo siempre y va de un lado al otro. Y acá tenemos esta vista de esta super mega iglesia de Cholula encima de la pirámide, que no se ve, está toda tapada por la vegetación, pero ahí hay una pirámide y esto está lleno, ¿eh? También lleno. Aquí tenemos a los campesinos, no sé si será uno de ellos Pedro, pero cómo van cortando y van armando un ramo enorme. Qué lindo se ve, es una postal realmente. ¡Wow! Fijaros qué sitio hemos encontrado ahorita. Está justo delante del campo de cempasúchil. Son como puestitos donde ofrecen mezcal, mojitos, shots. Y hay como amigos, parejitas, grupitos. Se siente tan agradable. Y encima tienen las vistas de la pirámide y de la iglesia de Cholula. O sea, no hace tantísimo sol ahora, está más nublado. Y esto es una postal, literal es una postal. Y todo de césped, es que yo ahora me descalzaría y me pondría aquí a andar. ¡Qué sitio más bonito hemos descubierto, cámara! ¡Muy bonito! ¡Ay, Mónica! Que está oliendo a carnitas de una manera que no lo podéis imaginar lo bien que huele. Vamos hacia el campo de cempasúchil, que nos hemos desviado, como siempre. ¡Qué movimiento hay aquí! Aquí vemos en este campo que hay muchísima más gente tomándose las
fotos o de Catrina. Aquí vemos una sesión de fotos literal. Allí vemos como una pareja de novios, parece, o no sé. Se ven bien lindos. A diferencia de los otros campos, que ya no sé cuántos llevamos, estas plantas con la flor de cempasúchil están muchísimo más altas. Les llega la cara a la chavita güerita y se ve altota ella. O sea, yo a lo mejor entro y no se me ve. Es que somos tantos que están haciendo unas fotos a la Catrina y no quiero molestar porque está súper, súper linda. Está muy linda, ¿eh? Sí, está muy linda. Yo soy mexicano. Ajá. Más que he trabajado en el turismo. Ese es mi trabajo en el turismo en la Riviera Maya. Y estos días vengo y dije, vamos a hacer unas fotos acá. Muy bien. Un placer. Bien. Gracias. Claro, igual. Personificarme. Sí. Chao. Adiós, amigos. ¿Qué estoy aquí? ¡Aquí! Tan bajita soy. Oye, ¿no saben qué bien huelen? Es brutal. Qué aroma más lindo. Vamos a ver ahora el Popocatépetl, que yo creo que ha bajado un poquito la luz y ahora se puede ver mejor. A ver si lo logramos. ¿Ver acá? ¡Wow! No sé si se aprecia en cámara. Se ve tan lindo con una luz. Diríamos en España la luz de las brujas, ¿no? Que ya empieza a anochecer un poquito. Con las nubes encima de Popocatépetl, está impresionante. No lo había visto jamás, ¿eh? Clau, te escuché antes decir el tema de por favor no regateemos a los campesinos o a la gente que trabaja con las artesanías. Yo siempre les pido que a donde fueren hagan lo que quieren, porque son nuestros artesanos, son nuestros campesinos los que labran, los que tejen, los que pintan, los que hacen que estas artesanías conserven nuestras tradiciones. Son gracias a ellos que siguen prevaleciendo nuestras costumbres. Es arte totalmente, pues debemos de respetar su trabajo. México es todo esto. Sí. Por favor, disfrútenlo, conózcanlo y lléveselo en el corazón, porque créanme, va a ser algo maravilloso. Te quiero agradecer este día tan especial que me han hecho vivir. Ahora mismo tenemos unas vistas tan lindas que esto no se paga con dinero ni con nada. Se paga viniendo aquí, viendo esta experiencia tan linda. Claro, somos momentos. Y esos momentos nos los llevamos a mejorar. Eso, eso. Entonces, esto es bellísimo. A mí me encanta presumir a mi país. Sí, es un amante de México, literal. Gracias. Pero gracias, muchas gracias.